Ah, ¿qué tal estáis? Nada, hoy vamos a hablar sobre transición alimentación vegetal. Podemos decir que es aquella en la que cambiamos nuestra manera de alimentarnos y cambiamos diferentes productos para pasar a consumir otra serie de productos. Cambiar productos animales para empezar a consumir más productos vegetales. Primero, que podemos decir que es aquella en la que cambiamos nuestra manera de alimentarnos y cambiamos diferentes productos para pasar a consumir otra serie de productos. Cambiar productos. Lo que tenemos que tener en cuenta es entender el por qué queremos hacer esta transición a una alimentación vegetal, porque va a ser un poco la motivación que vamos a tener para seguir adelante en el día a día. Vale, ¿cómo podemos hacer esta transición de una alimentación vegetal? La podemos hacer de dos formas. Una, la podemos hacer de golpe, de la noche a la mañana dejamos de consumir alimentos de origen animal y solo consumimos alimentos de origen vegetal. Otra de las maneras puede ser de forma gradual. Yo creo que esta es mucho mejor, ya que nos permite, va a ser más larga en el tiempo, pero nos va a permitir ir paso a paso e ir marcando unos pequeños objetivos en el transcurso de la transición. Debemos ser conscientes que estamos logrando estos objetivos porque, uno, va a ser una motivación para nosotros para poder seguir avanzando en la transición y, dos, vamos a saber que lo estamos realizando correctamente. ¿Qué consejos te puedo dar yo aquí para que sigas tus objetivos? Primero, empieza por un producto, por ejemplo, primero empieza por la carne. Una vez ya hayas disminuido 100% tu consumo de carne, empieza por el pescado. Una vez hayas disminuido 100% tu consumo de pescado, pasa a, por ejemplo, la leche, después pasas a los yogures, después pasas a los huevos, después pasas a los quesos. Os pongo un ejemplo. Lo primero que te puedes quitar de tu alimentación de productos animales puede ser, por ejemplo, la carne. Lo puedes ir haciendo durante una semana. Vas a decir, mira, un día no voy a comer absolutamente nada de carne. Lo apuntas en tu libreta, en tu cuaderno, en tu papel, donde quieras. Y el resto va pasando el resto de la semana. Cuando llega la otra semana, vas apuntando. A medida que vayan pasando las semanas, ese objetivo de no consumir carne se puede aumentar a 2 días, a 3 días, 4 días, al resto de la semana, a los 7 días. Lo mejor para ir viendo todo este progreso es que lo vayas apuntando en tu libreta para tener la mejor información posible cuando mires hacia atrás y veas si realmente estás consiguiendo ese objetivo. Y poco a poco irás viendo que esa transición se va completando cada día más. Aparte de tener los objetivos claros de reducción de productos, deberemos tener también los objetivos claros de introducir productos, como van a ser cereales integrales, van a ser legumbres, van a ser más frutos secos, van a ser más cereales, van a ser derivados de legumbres. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sea de utilidad. Nos vemos en las diferentes redes sociales. Déjame comentarios y todo lo que necesites, que te voy a ayudar encantado. Y nos vemos en las próximas informaciones y en los próximos vídeos. Ser muy felices y hasta la próxima. Adiós. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sea de utilidad. Nos vemos en las diferentes redes sociales. Déjame comentarios y todo lo que necesites, que te voy a ayudar encantado. Y nos vemos en las próximas informaciones y en los próximos vídeos. Ser muy felices.